En el estado de Chiapas, entonces, estamos nosotros diseñando esa forma de cómo al día de hoy y ayer que se hizo también un comunicado, continuar con nuestro programa de Aprende en Casa. Esa es, ha sido una estrategia que, si bien es cierto, en Chiapas no estábamos preparados para transitar al uso de las tecnologías de un día para otro. No estábamos preparados en México, en los mismos países de todo el mundo no estábamos preparados para un cambio tan disruptivo que nos llevó a tomar estas decisiones y que nos puso un gran reto. Y que ese gran reto fue no interrumpir el servicio educativo y continuar dando la atención a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, haciendo uso de lo que teníamos a nuestro alcance. Y por supuesto, las tecnologías de la información, las plataformas digitales, todos esos medios electrónicos de comunicación, pues estuvieron a nuestro alcance, los que estuvieron a nuestro alcance, echamos mano de eso y nos pusimos a trabajar. Como es bien sabido, hubo una semana anterior al 23 de marzo en la que nos permitió prepararnos, ponernos de acuerdo, y entonces los maestros hicieron esa gran tarea de ponerse de acuerdo con los padres de familia y acordar las formas cómo dar continuidad a los contenidos de aprendizaje desde casa. A esta fecha entonces se avanzó, se fueron mejorando día a día todas estas estrategias, se fueron diseñando cada vez más contenidos de aprendizaje en las plataformas, de tal forma que los niños y los jóvenes en su gran mayoría continuaron con sus clases desde casa, que hemos de citar como una prioridad para el gobierno del estado de Chiapas, del doctor Rutilio Escandón, y el objetivo nuestro, por supuesto, la seguridad de los niños. Si bien es cierto, no queremos la interrupción de los contenidos de aprendizaje, la prioridad siempre será la seguridad y la salud de nuestros niños y de nuestros jóvenes. De ahí que, atendiendo estas disposiciones federales, como ustedes bien saben, estamos todavía en esas condiciones críticas, como lo anunció la Secretaría de Salud por estas 3 semanas, de ahí que la determinación nuestra es continuar con el programa de Aprende en Casa, fortaleciendo todas estas estrategias, para lo que debo reconocer que ha habido un compromiso increíble de los maestros y de las maestras, en mantenerse en esa comunicación y en ese seguimiento y con ese gran compromiso que les caracteriza como maestros en esta situación, lo han demostrado. Por supuesto, la labor de los padres de familia en ese acompañamiento en casa para con sus hijos también está de manifiesto, y eso nos hace pensar y tener la certeza de que esos contenidos no están abandonados y esos contenidos se les está dando un seguimiento. De ahí, importante mencionar, es sabido, en Chiapas no tenemos la cobertura total con la tecnología, con los medios de información en medios electrónicos. Tenemos una población donde la vulnerabilidad es una característica. Para ellos nos dimos a la tarea de diseñar cuadernillos especiales para el nivel de primaria, de preescolar y de secundaria. Cuadernillos donde se citan los contenidos de aprendizaje de una manera clara, de una manera fácil, porque en esas zonas de alta vulnerabilidad también sabemos que los padres y las madres de familia no tienen toda la capacidad para el acompañamiento a sus hijos. De ahí que los grupos de académicos de la Secretaría diseñó de manera muy especial esos contenidos, esos cuadernillos, los que hicimos llegar a estas escuelas, a estas zonas, repito, muy vulnerables, muy apartadas de las zonas urbanas, y que además las traducimos a sus lenguas originarias, porque esa es la condición del nivel de educación indígena y está diseñada en esas lenguas. Eso nos va a permitir, por supuesto, que estos niños, estos jóvenes, no se atrasen y que tengan en este tiempo esa continuidad en los cuadernillos. De ahí que al finalizar el ciclo, tanto esos cuadernillos como todos los demás trabajos, todo el trabajo que puedan estar haciendo los jóvenes y los niños, le permitirá al maestro
determinar esas calificaciones. Serán todos esos elementos, todas esas evidencias que puedan presentar. Sabemos que se planteó el concepto de carpeta de evidencias, que si bien es cierto nos generó un poquito de duda, de inquietud de en qué consistía, qué tan precisa tenía que ser una evidencia de que si el niño estudió o no. Cualquier elemento que nos presente el niño, el padre de familia, la madre de familia, de qué hizo el niño en casa, de cómo atendió los cuadernillos, cómo atendió esos contenidos en radio, en televisión, todo, todo le permitirá al maestro ir formándose el criterio para evaluar y para determinar en el niño la calificación. Lo que es una seguridad es que el curso, la boleta, el certificado respectivo a los niños, esta secretaría la garantiza en los tiempos establecidos hasta ahorita al 17 de julio, que es cuando estamos considerando hacer esa entrega de los certificados y de las boletas respectivas. ¿Qué estamos proponiendo? Sabemos y preocupados, por supuesto, de esa población que va a cambiar de un nivel educativo a otro. Sabemos, nos ponemos en el papel de esos niños, esos jovencitos que están estresados, preocupados, porque terminan la primaria y pasan a la secundaria. Esos niños que terminan la secundaria y pasan al nivel superior, donde hay una toma de decisiones de qué estudiar, qué sigue en la vida, sabemos que están estresados, están preocupados. Eso nos llevó a diseñar y a plantear una estrategia académica totalmente en donde trabajaríamos el reforzamiento para todos esos contenidos muy básicos en las áreas de conocimiento como matemáticas, como español, como ciencias y de llevar a cabo entonces ese fortalecimiento a esos jóvenes, a esa población muy muy específica de manera presencial, en la mayoría de los casos de manera presencial, opcional por supuesto, porque tendrá que haber el acuerdo entre el padre de familia, entre la escuela, los maestros, y que entonces en un horario corto, porque estamos hablando de 4 horas al día, sin el receso, evitando el receso, para que entonces se dé ese fortalecimiento, se dé ese acompañamiento y el niño se sienta con esa seguridad. Este curso, este programa que estamos llevando a cabo, que estamos planteando como un reforzamiento, no define la boleta de calificaciones, no define si acredita o no acredita. Eso es totalmente opcional, totalmente a la par y no interfiere con las fechas tampoco del término de ciclo. Ahora, esos elementos, esos contenidos también los trabajaremos de manera digital, también los tendremos en una plataforma para que si no se dan las condiciones de que tenga que ser presencial y en una escuela, estos contenidos los manejamos en línea, también los manejaremos en línea. He sabido que los padres de familia en estos tiempos se preocupa por los niños que pasan de otro nivel y les pagan cursos adicionales. Eso es una práctica que lo sabemos todos los que somos padres de familia. Bueno, pues lo que queremos evitar es que incurran los padres de familia en un gasto adicional y nosotros, como Secretaría de Educación, de manera gratuita, la tendremos tanto en línea como presencial en esas 4 semanas, a partir del 15 de junio al 15 de agosto. Ahí estarían terminando 4 semanas de reforzamiento en ciencias, en las áreas de conocimiento muy específicas, las muy básicas, como matemáticas, como español y como ciencias. Ese es nuestro planteamiento y de esa manera nosotros ir avanzando. ¿Qué continuamos haciendo de aquí a que concluya esta parte del ciclo? Es fortalecer el tiempo en los medios electrónicos, en las plataformas digitales, en toda esa secuencia que se está llevando, de tal manera que nuestros niños y nuestras niñas no dejen de aprender. Esa es la intención nuestra, es nuestra prioridad, por supuesto, no antes de la seguridad, por supuesto, de los niños y de los jóvenes. Esos son nuestros planteamientos, eso queremos socializar a los padres de familia porque sabemos que hay una gran preocupación. Y en los maestros, pues también, si es importante la seguridad de los niños, es importante la seguridad de los maestros. Lo que sí queremos rescatar y citar es que hay mucho compromiso de ambas partes. Preguntarle, ¿han planteado la idea de que ningún niño repruebe por este tema y que todos puedan pasar al siguiente
ciclo escolar? Esa sería la primera pregunta. Ok, primeramente, cuando se da esta contingencia, cuando tenemos que quedarnos en casa, que es a partir del 23 de marzo, los avances que se llevaban en un promedio ya de los planes y programas de estudios, estábamos entre un 70 hasta un 75% de avance. Eso ya es un indicador para que el maestro determine la situación de los jóvenes, ¿no? O sea, terminamos ya muy, muy avanzados en este proceso. Lo que llegamos, lo que es que en ese 70 y 75% de avance, el maestro ya tiene el criterio, ya tiene los elementos para esa determinación, ¿sí? Ya estamos más por concluir el programa. La parte de la sanitización, en coordinación con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Protección Civil, vamos a diseñar todo ese plan para que en el momento que nosotros estemos preparando nuestro regreso a clases, hayan las condiciones muy, muy cuidadas de cómo nuestras escuelas entrar con el proceso de sanitización. Hace algunos días seguramente se enteraron, como era a nivel nacional y en el estado, que el día 18 era un posible regreso a clases y después la nueva fecha fue 1 de junio. Empezamos nosotros de manera muy preventiva, como siempre contando con un valiosísimo apoyo de todas las autoridades, de presidentes municipales, y empezamos a planear que en ese posible regreso se fueran dando las condiciones de la sanitización de las escuelas. Este concepto de sanitización novedoso con el COVID, que traducido a lo que usualmente sabemos, es limpiar nuestras escuelas, es limpiar esas escuelas del pasto que ha de estar crecidísimo ahorita ya con la temporada de lluvias, y limpiar mesabancos, y limpiar puertas, y limpiar los pupitres con agua, con jabón y con cloro, ¿verdad? Que eso es lo básico. Y a eso nos estuvimos refiriendo cuando estuvimos haciendo ya este proceso de prepararnos. Bueno, ahorita nos cambia el escenario, no tenemos un regreso presencial en lo que nos resta del ciclo, pero para nuestro nuevo ciclo, para cuando así sea, estaríamos implementando y llevando a cabo esa sanitización con las medidas que nos indique la Secretaría de Salud, principalmente en coordinación con Protección Civil y las demás autoridades. ¿Puedo dar una carpeta de evidencia? Sí. Por parte de los docentes, los maestros de bachillerato comunitario han mencionado que son cerca de 9.000 estudiantes que no tienen descargas, que no tienen para. Bueno, son dos cosas. Los cuadernillos en algún momento van a representar una evidencia, ¿sí? En algún momento, o un elemento que le va a permitir al maestro ver cuánto trabajó el niño y poder evaluarle, ¿no? Es una situación. La carpeta de evidencias es algo diferente. El cuadernillo, si bien puede ser parte de una evidencia, la carpeta de evidencias, porque así se mencionó a nivel nacional, pero aquí la libertad de cada maestro es tomar en cuenta, ahí necesitamos criterios amplios, y repito, es que no estamos atendiendo una situación usual, algo a lo que estamos acostumbrados. Esto es novedoso, es tan novedoso que entonces se va a requerir, y estoy segura que vamos a contar con eso, con ese amplio criterio y esa sensibilidad de cada maestro y de cada maestra para que le aporte el niño, el joven, en este caso que esté de bachillerato, ya es un jovencito, y que le aporte todo ese aprendizaje, todo eso que tiene. Me parece que una de las grandes herramientas va a ser que si se da el tiempo en el que el maestro platique, socialice con sus niños cuando se tengan que reunir, de una plática de 45 minutos que tenga el maestro con su grupo en ese reencuentro, sí, que va a ser más emotivo que otra cosa, ahí le aseguro que ya el maestro podrá tener elementos para evaluar. Para lo que son medios electrónicos, entramos hasta en un 80% de cobertura con todos los medios, con uno u otro medio. Estamos hablando de que estamos sí entre un 20 y un 30%, más o menos, a donde si llega radio, no llega televisión, no llega internet, y es hacia donde orientamos los cuadernillos. Tuvimos una impresión de casi 400 mil cuadernillos que estamos mandando. Estuvimos un tanto rebasados por la capacidad de la impresión, que es real, porque estamos imprimiendo nosotros y están imprimiendo otras dependencias, la información que ustedes han sabido, que es todo lo informativo.
para lo que es la misma contingencia, y lo que fue saliendo, como fue saliendo la producción, así la fuimos repartiendo y haciendo llegar, y así continuaremos. ¿Perdón? De los cuadernillos únicamente nos falta entregar una parte al nivel de secundaria. Secretaria, se hablaba también de que hay maestros que no están acorde a la tecnología, quizás por la lejanía de sus comunidades, falta correos electrónicos. ¿Qué porcentaje de maestros ya accesaron a esta plataforma? Fíjese que ahí tenemos un excelente resultado. Ahí estamos muy contentos con la respuesta de los maestros. Tenemos alrededor casi 40,000 maestros que generaron su correo electrónico, que estuvieron muy pendientes porque se les dio todo un acompañamiento, se les puso todo un tutorial, así como llevarlos de la mano paso a pasito de cómo generar su cuenta. Y esa fue una muy buena respuesta que tuvimos en el estado. Maestra, preguntarle, ¿en el sector educativo hay afectaciones por el COVID-19? Y otra cuestión, ¿cuál sería el mensaje a todos los maestros que todavía siguen en plantón aquí en Tuxtla? Bueno, nosotros, la Secretaría de Educación, somos miembros del Comité de Salud y estamos todos los días, porque ahorita está declarada una sesión permanente, todos los días a las 6 de la tarde estamos reunidos de manera virtual, aclaro, y estamos siendo partícipes de toda esa información que nos van vertiendo. Sobre todo, saben que hay una parte muy cuidada del dato y no se manejan nombres, solamente edades y sexo. Entonces, esperaríamos, ¿verdad?, que en la población escolar, sobre todo, no hubieran afectaciones, aunque cuando vemos edades, pues sabemos que definitivamente recae en edad escolar, pero esos son unos datos muy pequeñitos, pero con esa precisión no se están manejando los datos. Siguiente, los cuadernillos no son más que un recurso adicional para aquellas regiones en donde no llega radio, no llega televisión, no llega el internet. No perdamos de vista que todos, absolutamente todos los niños de Chiapas tienen sus libros de texto gratuitos. Ese es su material elemental para trabajar. Si un niño se pone a leer sus libros, a hacer las cuentas, los ejercicios en matemáticas, es un niño que está aprendiendo. Sí, lo básico son sus libros de texto. El cuadernillo lo diseñamos para llevarle un adicional, un plus, una herramienta más didáctica, más sencilla, pero a esas regiones en donde no llegamos con el internet, en donde no vamos a poder sintonizar la barra educativa de televisión, es para ellos, ¿no? Ahora, sabemos que las difundieron en electrónico y que muchos lo imprimieron y lo hicieron. Eso es muy opcional, eso es adicional, excelente, ¿no? Quien lo esté tomando como algo adicional. Pero es exclusivamente para las zonas altamente vulnerables, alejadas, donde no llegamos con medios electrónicos. Al final todo depende de cada maestro, entonces, con sus alumnos. Al final depende de todos. Depende de un compromiso de todos. Mientras nuestra población... Depende del maestro con sus alumnos. Mientras los niños son más pequeñitos, están obligados a aprender más, digamos. Nuestros niños de preescolar son niños que queremos que estén ahorita en casa seguros, que estén jugando, y sabemos que jugando aprenden, preescolar. Sí, ahí eso está muy sencillo. En primaria es donde requerimos, por supuesto, el compromiso entre padres de familia y maestros, ¿sí? Y lo están haciendo por todos los medios, se sorprenderían, lo están haciendo en las cadenas de WhatsApp, que son ahorita una maravilla, entonces se están intercambiando las tareas y se está dando el seguimiento a ese cumplimiento. Tenemos ya programado el calendario, sí, ahorita les pasamos por ahí nuestro calendario, ahí están las fechas donde tenemos especificado, y se procuró hacer en línea todo ese proceso. Sí, así, ese ya procedió. A ver, les, si alguien me ayuda con las fechas por ahí. A ver, es el 11 y 12, así, esas son las evaluaciones. Esas son las evaluaciones para el nuevo ingreso a educación primaria, son el 11 y el 12. Las evaluaciones para el nuevo ingreso a educación media superior, esas son el día 18 y 19. Y el día 25 y 26 para educación superior. Secretaría de Educación, Gobierno de Chiapas.